Quiero que la mires muy bien para que la recuerdes, porque seguramente se va a estar hablando mucho de ella en un futuro cercano. No te digo que la escuches porque casi no suena. Bueno, si le subes un poco el volumen, suena un poco. Escúchala. A simple vista, uno podría confundir esta robusta Ford con una F-150 Raptor. ¿Y por qué no? Tiene grandes neumáticos, todoterreno, exactamente son de 37 pulgadas. ¿Suena familiar? Claro, los mismos o las mismas dimensiones que tienen los de la Raptor. Van atornillados a ruedas robustas, todoterreno, también iguales a las de la Raptor. Tiene más altura libre que una F-150 regular, una postura más agresiva y deportiva. O sea, todo lo que esperarías de la popular todoterreno Raptor. Pero ese frontal claramente pertenece a la Ford F-150 Lightning, la eléctrica. Técnicamente hablando, no es una Raptor, no es una Raptor eléctrica. Sin embargo, Ford dice que está fuertemente influenciada por años de experiencia con la Raptor. O sea, dime que es una Raptor sin decirme que es una Raptor. Oficialmente es la F-150 Lightning Switchgear. Y no, no puedes comprarlo todavía. Esta máquina es el último ejemplar del programa Ford Performance Demonstrator. ¿Pero qué es entonces? Bueno, es, como te dije, la Ford Lightning Switchgear y está diseñado a conquistar todo terreno de manera eléctrica. Ford dice que esta camioneta también está diseñada para un rendimiento óptimo en carretera normal. Y más adelante te voy a decir cómo han hecho eso porque es una jugada brillante. Muy bien, si te está gustando el video, y te prometo que va a estar todavía muy, muy bueno todos los datos que tengo de esta camioneta, te pido que me regales un like. Y si no te has suscrito, también suscríbete. Muy bien, seguimos. Por ahora la pregunta es, ¿cómo hace la Ford F-150 Lightning eléctrica para elevarse de esta forma? Porque sí, es una variante de la Ford Lightning eléctrica. Bueno, para lograrlo, Ford se ha asociado con RTR Vehicles y Von Gittin Jr. Y mira lo que hicieron. Le pusieron amortiguadores Fox 3.0 de bypass interno, están instalados en la parte delantera y la trasera, junto con una suspensión de calibración especial de doble horquilla en la parte delantera y un sistema independiente de múltiples enlaces con una barra estabilizadora en la parte trasera. Estos cambios le dan al Switchgear, así se llama, Switchgear, Ford Lightning Switchgear, le dan una presencia considerablemente más ancha, por si no lo habías notado. Ahí se ve la postura más robusta, más ancha. Son 80 pulgadas en la parte delantera y 80 pulgadas en la trasera. Y lleva paneles de carrocería de carbono personalizados con grandes salpicaderas para contener los neumáticos. En la configuración todoterreno, estos cambios le dan al Switchgear, atención, 13,5 pulgadas de altura libre en la parte delantera y 11 pulgadas en la parte trasera. O sea, un ángulo de ataque o de aproximación enorme y también un ángulo de salida, todoterreno puro. Y si miras por debajito, vas a ver una placa protectora de acero y deslizadores de roca personalizados. Tiene para golpes especiales delanteros y traseros que también ayudan con los ángulos de aproximación y salida, lo que te comentaba. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes. Esta Ford Lightning Switchgear también tiene una versión para carretera normal, o sea, regular, y utiliza prácticamente los mismos componentes de la suspensión. Las ruedas de 18 pulgadas y los neumáticos se reemplazan por ruedas de 20 pulgadas con neumáticos normales, apropiados para la calle. La placa protectora y los deslizadores de roca y los parachoques se dejan de lado a favor de una gran fascia delantera de compuesto de carbono, paneles laterales y una cubierta para la caja. O sea, una camioneta Ford Lightning Switchgear con, digamos, el mismo look o un look muy parecido, pero esta sería para la calle. La suspensión, atención, se ajusta con resortes diferentes para favorecer una altura de conducción más baja. Esto en la Ford Lightning Switchgear regular, la que está hecha para la calle, la normal, vamos a decirle para que se entienda mejor. Específicamente, la altura libre sería de 7 pulgadas. Ya vimos que la altura en la versión todoterreno es mucho más grande, ¿no? Aquí serían 7 pulgadas en la parte delantera y 5 pulgadas en la parte trasera. En ambos formatos, el tren motriz es el mismo, o sea, tanto la todoterreno, la que estamos bautizando como la Raptor eléctrica, como la de calle, tienen los mismos componentes en el tren motriz. Y con eso,
¿Qué queremos decir? Bueno, que es 100% de serie, lo que es la parte del tren motriz. Es un sistema de doble motor eléctrico con una batería de 131 kWh del modelo de rango extendido. La potencia es de 580 caballos y 775 libra-pie de torque. ¡Wow! Descomunal. Muy bien, ya te sigo contando más, pero antes, si piensas comprarte una Ford Lightning o el vehículo que sea, permíteme recomendarte mi libro Cierra la Boca en el Concesionario, en el Dealer, para que no te cojan de tonto y te metan el gol. Te doy muchas recomendaciones que te van a ser muy útiles, así que en la descripción del video tienes toda la información. Cierra la Boca en el Dealer. Muy bien, continuamos. Aunque Ford no va a construir una Lightning Switch Gear, o sea, esta para venderle al público, todavía el CEO de Ford, eso traduce presidente, el Chief Executive Officer Jim Farley, dice que estos vehículos demostradores o parte de ese programa de Ford Performance Demonstrator, como este, van a jugar un papel clave en la percepción pública de la marca. ¿Qué quiere decir eso? Marketing, mercadeo y... todos sabemos que después del mercadeo, pues, después de la teoría viene la práctica. O sea, muchas veces estos concepts, estos ejercicios o experimentos, más bien, paulatinamente van creciendo hasta que de una nos van, en cualquier momento nos sorprenden diciendo que, miren, conozcan la nueva Ford Raptor eléctrica. Y por ahí se encamina el panorama. Lo que yo puedo anticipar es que esta va a ser la versión Raptor eléctrica. Puede que le llamen Switchgear, puede que le llamen Ford Lightning, como sea, EV eléctrica. Bueno, considero que es la versión, porque blanco es, gallina lo pone, frito se come el huevo, ¿sí? Aquí estamos hablando de una versión con neumáticos de 37 pulgadas, los que tienen la Raptor, con un acondicionamiento especial a nivel de suspensión delantera, los amortiguadores Fox, Live Valve, todo eso son componentes de la Raptor, así que sería una versión de Raptor eléctrica. ¿Puede que esté equivocado? Bueno, vamos a ver dentro de uno, dos, un par de años, a ver qué dice Ford, pero me parece que en esa dirección es que van. ¿Qué dices tú? Opina. ¿Crees que esta va a ser la Ford Raptor eléctrica? Déjamelo saber ahí en los comentarios. ¿Y qué te ha parecido este look de la Ford Lightning Switchgear, como le llaman ellos, a este experimento de Ford, que a mí me parece, digamos, que a nivel de look, como se ve, sensacional, la prestancia, la imponencia que tiene, es la presencia es bastante todoterreno, es llamativa, tiene carácter, tiene personalidad, y obviamente observar esos saltos ahí, pues es sencillamente delicioso. ¿Pero qué dices tú? Opina ahí. Bueno, si te gustó el video, regálame un like. Y atención, porque si te gusta la Ford Raptor y por eso estás viendo este video, un video por aquí va a ser de la Ford Raptor y otro video por acá va a ser de la Toyota Tundra, que es otra. Hay una historia bien interesante sobre esa Tundra, de un motor V8 prácticamente indestructible. Si no lo has visto, te va a encantar. Y yo te veo y te espero en el próximo video. Hasta pronto.